Buenas tardes, queridas amigas y amigos. Es un placer que estén con nosotros en su programa Mujeres del 2000. Hoy les voy a presentar esta diadema, es muy bonita, es una diadema entrelazada y vamos a ocupar muy poquita cinta. Vean que hoy los materiales son en realidad los básicos. Muy bien, de la de 7 octavos o en 5 octavos vamos a utilizar metro y medio. Y luego de 2, esta sí tiene que ser de 5 octavos, la más anchita para que se nos logre ver, y luego de 3 octavos, la que va a ir encima de esta, ¿okay? De esto vamos a ocupar lo que mide la diadema. Yo la mido y esa es la cantidad que voy a utilizar. Entonces, para iniciar, sí es bueno pegarlas para que no se nos separen y sea más cómodo el poder trabajar. Muy bien, aquí ya está. Ya me salió la gomita y la pego. De esta forma voy a trabajar. Coloco la diadema por el lado de atrás, por favor, y le voy a colocar el silicón. Esta pistolita me cuesta un poquito estriparla porque está nuevita, pero aquí ya me voy. La pongo y la pego. Y luego ya me vengo con la otra, que es la larga, la que me va a ayudar para forrar. Vuelvo a utilizar silicón, es que tengo que bombearlo un poquitito, listo, y ya, acá la pego. Quiero que vean, esta va al ras, ¿verdad?, al margen, y aquí ya ahora sí, ya la vuelvo y trabajo con ella. Entonces, estas dos las voy a trabajar hacia arriba y esta larga va a ser la que va a ir forrando. Para iniciar vengo, coloco y la forro como que si fuera la forrada normal que le hacemos a la diadema. Coloco y luego aquí en el bordecito, recuerden que siempre dejamos una cejita. Entonces ponemos silicón, estripo y listo. Recordemos que si vuelvo a girar la diadema, que si la pongo cuadradita, ¿verdad? Si ella va a ir cuadrada, voy a ir desperdiciando mucha cinta. Entonces debe ir como sesgada, como diagonal. Ahora sí, esta va a ir sobre. Una vez voy a tapar y la que sigue la dejo destapada para que se vaya viendo. Esta la forro y esta viene encima. Quiero que lo noten acá, ¿ok? Entonces ahora, ya estaba encima, ahora sí la forro. Una sí, una no. Ahí ya la forré, la que sigue va levantadita, entonces levanto y esta forra, ¿ven? Y esta baja, y también así, muy bien, ahora va de nuevo, ya estás encima, esta la tapa y forro, y así voy. Esto es todo el movimiento que debo ir haciendo. Vean qué práctico, hasta para las niñas las podemos poner en la casa a que lo realicen. Levanto, forro y bajo. ¿Ven? Hasta las peque de la casa las pueden realizar. Y se ve muy linda. Aquí arriba también le podemos ir poniendo caballito, le podemos poner encaje, ya es a gusto de ustedes. Esta va destapada, esta la forro. Y así me la llevo toda. Al finalizar la diademita, la terminamos exactamente igual, como que si fuera una normal. Esta levanto, la bajo. Y también aquí, si se les complica un poquitito con las manitas, entonces lo que pueden hacer es que con ayuda de un lagarto o de una prensita de ropa, si no tuvieran lagartitos en la casa, se van a ayudar. Esta tapa, doy vuelta y de vez en cuando es importante también que le pueden ir poniendo acá silicón, le ponen silicón y la van pegando. Quiero mostrarles los folletitos que les traje, están a la venta en Mujeres, también recuerden que tengo cintas, nos llegaron unas cintas navideñas lindísimas, botones, prensas, todo lo que ustedes necesiten para realizarlo. Pueden entrar al Facebook, ahí los tienen, pueden entrar al Facebook a Nayansi Lepis y ahí también nos encuentran. Está el de princesas, el de las prensas básicas, está el de las
diademas entrelazadas, que es diferente a este, y también está el de prensitas para bebé. Para tarea, por favor, la siguiente semana lo que vamos a hacer es la flor que tiene encima. Entonces, estén preparaditas con tela para que la puedan realizar. Ven, acá me voy, aquí seguimos. Muy bien. Levanto, coloco y bajo y pego. Y así me voy, ¿verdad? Entonces, quiero mostrarles. La tapé, luego la dejo arriba y así me voy. Ven, así me voy. Y pueden jugar con colores, que eso es muy importante. Jugar con los colores ahora. Esta la bajo. Listo, espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden que estoy a sus órdenes y por favor no se les vaya a olvidar la tela para la siguiente semana de un color que les vaya con las cintas que le colocaron a su diadema. Y al final la terminamos igual que como les he enseñado anteriormente. Muchísimas gracias, tengan muchas bendiciones. Continúen con más del programa.